Una vez fuimos a hacer un trabajo a una persona y yo le dije a esa persona, no levanten la cabeza para arriba cuando lleguen a buscar las higueras, que si la levantan no van a salir de aquí. Usted sabe que siempre hay curioso. Llevamos las higueras, preparamos, tiramos la ceremonia, emboqué, llamé, que fue en el cementerio. Cuando venían así de allá para acá, las personas que estaban conmigo bajado así, no levanten la cabeza. En la sombra vieron el personaje con unas orejas como deje largo así. Que venía esa suñota, así venía a buscar las higueras. Había una señora ahí, quedé curiosa, cuando vio la manaza grande que agarró las higueras, levantó un chin y miró. Ella no vio para contarla. Una vez fui a Haití a bregar con unos diablos. Y yo fui a un lugar. Y al lugar que fui había un diablo llamado Frank, que hay diferentes diablos. Y cuando estábamos en la cueva, él estaba ya a una distancia. Y yo le digo a él, yo tengo que saber con quién estoy hablando, porque yo no sé con quién estoy hablando en la oscuridad. Y yo estaba en guapo. Me dice el bocó que está al lado mío, dice, no es bueno que tú él venga. Digo, yo tengo que saber con quién estoy hablando. ¿Y quién es que está ahí? Le dije yo, porque para mí pues es un hombre que está ahí. Entonces él me dijo de allá en que ¿tú quieres saber quién soy yo? En un abrir y cerrar los ojos, yo no sé si tú has visto una gotita de agua, eso llegó donde me hace. ¡Fum! Y se me paró en el frente. Eso tiene la mano llena de pelos y los brazos. Unas uñas de ese largo y me agarró ahí. Y yo le entregué así la parte vaca. Y le dije, ya lo conocí. Cuando tomó lo que tomó, corrió para atrás. Y desde allá me dijo, te salvaste por un fegay. Y allá hay una serpiente, diablo. ¿De qué tamaño la serpiente? No, eso es gordo, eso es como una anaconda. Grande así. Sí, gorda, así, esa está así. Pero esa es la que te reciba para tu entrar donde el diablo. Cuando una serpiente. Sí, una es un diablo, pero una serpiente. Ella está enrocada, ella levanta la cabeza, el bocó. Le dice, ella es la que dice si el diablo está o no está, con la cabeza así. Y cuando ella me dijo que estaba. Pero habla la serpiente, no, solamente mover. No, hace señas así con la cabeza. Siempre el diablo le dice, fulano está. Ella, si ella le hace así, si ella le hace así. Y queda la cabeza allá, sí, está allá. Si le hace así, te da la cabeza para allá, no está allá. Cuando hizo así, dice el, te le he dicho, eso está aquí. Cuando vamos para entrar para adentro, yo siento la vibración de un fegay. Me dice, no entre. No entre. ¿Qué es lo que está pasando? No entre. Y le digo yo al bocó, mira, yo no voy a entrar. Dice él, porque ya tú pagaste allá afuera. Y ya tú llevas tú. Yo llevo un barbacoa 5 estrellas y mi patebaca. Dice, ya tú tienes que entrar. Y ella dijo que ya dijo que tú tienes que entrar. Y te están esperando. Y digo, no, yo no voy a entrar. Yo me voy a devolver. Pero ven acá, digo, no, deja el dinero, deja todo perdido, porque había que pagar la consulta afuera. Y cuando me devolví, que no quise entrar, dice él, ¿y qué va a hacer con el barco? No, yo solo voy a regalar a este, que entre él. El otro no salió, ¿no? Ese día había que comer carne de gente. El otro no salió. Transportación, vivencias del mundo espiritual, cosas que para muchas personas es un poco espantoso por las cantidades de cosas que se han contado, que se han dicho. Muchos creyeron lo que se ha vivido, otros no, porque son cosas demasiado impactantes. Otros pensaron que eran cuentos chinos, otros pensaron que eran historia de Hollywood, por lo impactante de la historia que se contó en el pasado. La historia no, una vivencia. Amén. El invitado que traemos hoy, y hace una entrevista con él en el pasado, una entrevista que ha marcado a mucha gente. Incluso personas me testificaban que no completaron la entrevista porque le causó un gran pánico. Otros tuvieron que ayunar. Incluso algunos me testificaban que mientras estaban viendo la TV o estaban viendo la computadora, la entrevista desde ahí, se le apagó. A otros se le quemó el televisor por lo impactante que es esto. Y quiero decir que cada vez que se está haciendo una entrevista, esto va a repercutir en el mundo espiritual. Así como le dije la otra vez, prepárese, ayune, ore para usted poder ver esta entrevista, porque el hombre que vamos a entrevistar hoy es un hombre que salió de un mundo oscuro. Dios tuvo
que meter su mano en lo más profundo de la oscuridad y sacarlo de allá del fango cenagoso para que hoy pueda anunciar la buena nueva de salvación. El invitado que tengo hoy se llama Jorge Sánchez, pero antes de yo darle paso para que él pueda presentarse, quiero invitarle a que usted se pueda suscribir, activar la campanita, la unción todas, para que así cada notificación le pueda llegar. No se olvide también de ir a las diferentes plataformas digitales, Instagram, TikTok, YouTube. Los que están ahí, por favor, corran a Instagram. Allá también se está haciendo un trabajo muy poderoso. Corra, antes de usted terminar de ver esta entrevista, corra a Instagram y dele a seguir para que así las notificaciones allá les puedan llegar. Jorge, bienvenido a esta plataforma. Te por bendiga. Segunda vez, Jonathan Pascual. Amén. TV. Bienvenido, de verdad que es bendición tenerte acá con nosotros. Gloria al Señor, Dios bendiga a cada una de las personas que en estos momentos nos están mirando, para la gloria del Señor. Estamos aquí en la segunda entrevista para seguir hablando de las profundidades de las tinieblas y de las el amor y las profundidades también del Señor, para la gloria de Cristo Jesús. Gloria a Dios. La entrevista de pasado ha causado un impacto muy tremendo. Sí, he sabido eso. Y lo digo por las personas que se comunican con nosotros, nos llaman. Y hasta miembros de la iglesia a la cual pastoreo, me estaban diciendo, ayer mismo me dijo uno de los líderes, pastor, a mí no se me quiere escuchar ni en la lacto, ni en el celular. ¿Qué es lo que está pasando? Que no se escucha. Digo, la mano es a ti. Le dije, hay como problema. Digo, pero se escucha bien. Pero es la batalla y la guerra que Satanás no quiere que escuchen las profundidades. Pero en verdad, la gloria del Señor ha sido muy edificativa la entrevista para muchas personas. Habían algunas personas que pensaban que Jorge Sánchez ya no existía. ¿Por qué? Porque ahora mismo la mayoría de predicadores están enfocando su ministerio a las redes sociales. O lo están basando ahí. Hay incluso ministros, pastores que han soltado la iglesia y se han dedicado solamente a predicar por las redes sociales. Entonces, en esta trayectoria, Pastor Jorge, de ministeriar, hay un testimonio que está rodando por ahí por YouTube que ha causado un impacto demasiado profundo. La gente cuando lo escucha no lo termina de ver, porque es un testimonio muy profundo. ¿Qué ha pasado en esa etapa de la vida de Jorge Sánchez? Lo que pasa es que Jorge Sánchez es de la clase de evangelista que yo aún vaya fuera del país, no ando subiendo spots a las redes para que nadie vea que yo voy a ningún lugar. Tampoco soy de la clase de predicadores que me gusta sobresalir mucho. Ejemplo, yo puedo, no es que yo no he estado hasta noche, yo he estado en mis actividades, en mis campañas, pero ya no, yo entiendo que yo no tengo que subir un spot y que mira, voy a estar en Estados Unidos, voy a estar en Puerto Rico, tú en tal sitio, yo no hago eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué no hago eso? Porque entiendo que no es necesario hacer eso. Yo soy como dijo uno de los grandes productores de televisión, que le preguntaron que por qué él nada más tenía dos pantalones, y él le dijo que para notar que soy rico no tengo que notar, no tengo que tener más pantalones porque todo el mundo sabe quién soy yo. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Entonces yo soy de lo que digo que ya la gloria, yo he hecho mi fama, todo el mundo me conoce nacional e internacional. Entonces yo soy de lo que digo que esa clase de cosas la hacen la gente que no lo conocen, empiezan a subir para que lo vean, para que lo conozcan y todo eso. Gloria. ¿Entiendes? Entonces hoy vuelvo a repetirte de lo que digo también, que no es que no esté estado en las redes sociales. Sí, usted va a mi canal, usted encuentra las actividades porque yo no las manejo. ¿Me entiendes? A mí me hicieron propuesta de predicar vía online. Digo, no, yo no predico así. Yo no soy, me gusta eso. Entonces yo soy como de los evangelistas o de los pastores, no sé si ustedes se han dado cuenta, como recogido en mi lugarcito. Pero no es que yo no he estado en actividades, claro, yo he estado en actividades. Lo que vuelvo a repetirte, yo no subo esos spots, voy a estar en tal país, voy a estar en Colombia, voy a estar en Puerto Rico, voy a estar en Miami, voy a estar en tal sitio. Yo no subo los spots, y que yo compré esa jipeta, yo compré esto, me tiré fotos con ella. Pero pastor, ¿a qué usted cree que se debe eso? Que usted no publica, ¿usted tiene miedo a la gente que pueda ir a la campaña? Porque lo que usted está testificando son cosas muy profundas. Quizás se deba al miedo o a otras cosas. No, no, miedo no. Yo encuentro, manito, que esa clase de gente que hacen eso, ¿cómo clasificarte? Eso es cosa de niño. Entiendo. Eso es de bebé. Cuando YouTuber no pensaba o no estaba todavía, ya yo era famoso. Y YouTuber no existía. No existía. 20 años atrás no existía así, con esa gran fama.
existía, 20 años, 18 años atrás no existía. Y ya yo era famoso. Ya a mí se me escuchaba todo el mundo en los CD. Y sabían quién era yo. Entonces no había no hay necesidad, vuelvo a repetirte, de alguien conocido, que ya lo conocen, lo conocieron en el arte de la brujería, en el arte del ocultismo, y ya lo conocen de este lado, porque yo no fui conocido de este lado. Yo fui conocido de aquel lado. Ejemplo, yo estoy aquí en San Pedro ahora mismo contigo, y hace unos instantes me escucharon mencionando satanistas de aquí que murieron, que eran mis amigos. Lo cual dice, ah, pero espérate, el tipo lo conoció. Entonces, yo me voy contigo a cualquier pueblo y los satanistas del pueblo allá dicen, sí, ese era Jorge El Guedé, mencionado. Entonces, que yo hice una fama en el mundo de la brujería, fui conocido nacional e internacional como un gang, porque yo preparaba gente de muchos países. Yo era un lleno. Donde yo trabajaba en mi brujería, yo trabajé en la calle 23 del sector del Café de Herrera. Y usted se va al sector del Café de la calle 23 y los mismos cristianos le van a decir a ustedes, eso era un lleno de jipetas, de funcionarios, de empresarios, de peloteros, de gente. Yo era famoso. Vengo al evangelio, también Dios aquí hace una fama en mí, pero con la fama conocida de aquel lado también. Por lo cual, si tú te conocen, si tú eres famoso, ¿para qué tienes tú que estar subiendo Spock a las redes? ¿Para qué tienes tú, si todo el mundo te conoce? ¿Saben quién tú eres? Dios te usa. Y en los años que tengo ya hemos barrido el país en concentración, en actividades nacionales, también internacionales. Pero en esta parte, pastor, tanto tiempo predicando, usted tiene su cuarto, usted tiene su millón en el banco, porque hay gente que ahora mismo tiene su curiosidad. No, yo soy un infeliz. ¿Cómo así un infeliz, pastor? Yo soy un infeliz, yo eché para como arroz con huevo. Gloria a Dios. Yo eché para como arroz con huevo, mijo. Yo soy el evangélico más pobre de todos los evangélicos. Bueno. Esto está fuerte. Todo el que está ahí, apriétese los cinturones. Iniciamos solamente con un aperitivo. Yo sé que a partir de ahora esto se pone serio y se pone un poquito fuerte para los que están ahí conectados ahora mismo. Así que póngase en comunión porque esto viene fuerte. Amén. Dentro de lo que tiene que ver la primera entrevista, se hablaron de algunos episodios un poquito profundos, vivencias las cuales pudiste vivir. Transportaciones, son cosas demasiado profundas que la gente todavía no la puede asimilar. Hay otros que en realidad se introdujeron solamente a ver el video para poder criticar, aunque quizás no expresaron las críticas públicamente, pero la establecieron ya lo que tiene que ver con en lo privado. Dentro de lo que tiene que ver con tu altar, ¿con cuáles demonios empezaste a trabajar y con cuáles demonios te dieron agua a beber que tú dijiste no puedo seguir trabajando con estos demonios? Porque me están causando esto. Bueno, yo me inicio, uno de los diablos que yo más usaba para trabajar, que era uno de los diablos más cercanos a mí, de mi confianza, era Guedé Limbó de la Cua. Anaïs Sopié y Belier Bercantoné y Ogun Fegay. Pero el más cercano hacia mí para trabajar, que siempre estaba en mí, encima de mí, que no me soltaba, era Guedé Limbó de la Cua. Pero a mí ninguno de ellos nunca me dieron ni que agua verga, yo lo soltara, porque ellos nunca dejaron que me faltara nada. Ellos todo me lo daban. Todo me lo ponían ahí. Era como un trato. ¿Tú quieres esto? Toma. Nunca me faltó nada con ellos, nunca me faltaron. Siempre eran muy fieles a mí, porque yo era muy fiel a ellos. Entonces, no puedo decir de que ellos a mí me faltaron en nada. Hasta que yo vine para este lado, hasta que me convertí. Ya ahí las cosas cambiaron. Pero mientras estuve con ellos, dentro de ellos, nunca pude decir que ellos me dejaron solo, ni me faltó nada, ni nunca me quejé de ninguno de ellos, en lo que estuve trabajando con ellos. Dentro de lo que tiene que ver con los demonios, ¿tú veías los demonios cara a cara o era que tú sentías como una sombra que pasaba? No. Yo lo veía así como estás tú. Guedé Limbó. Guedé Limbó de la Cua. Este demonio, cuando tú lo veías, ¿qué figura tenía? Ese demonio, cuando me llegaba a mí, se vestía como el zorro. Negro completo. Total. Con una capa negra. Un sombrero. Tanto lo usaba negro como lo usaba de cana. Como un de cana. ¿Los sombreros de playa? Sí, no, de playa, no, de lo que usan los campesinos. Sí, de playa. Entonces la cara de él era blanca siempre, como con polvá.
blanca todo el tiempo, una cara, no era reluciente. Él, normal, con sus manos normal, unas manos pero negras, porque entonces era guante, que era lo que él tenía. Yo nada más sé que él venía donde mí todo el tiempo y se me acercaba y hablaba conmigo así como estás tú de ahí a ahí, era de tu tamaño así. No era chiquito, pero con un bastón en la mano aquí todo el tiempo. Él tenía un bastón ahí. Y ahí él conversaba conmigo y me decía todo lo que tenía que decirme. Ahora él tenía momento, él tenía hora y día para llegar a hablar conmigo. Dentro de esos días, ¿cuáles días él llegaba y hablaba contigo? Especialmente él venía los sábados y los lunes a hablar conmigo real. Real, verídicamente, no en el día. Él llegaba de las 12 de la noche en adelante a hablar conmigo. Yo lo esperaba. El día que él iba a hablar conmigo, ese día nadie podía estar cerca del centro. Todo el mundo tenía que estar fuera, lejos. Porque él venía y entraba y se sentaba a conversar. Él pasaba, entraba por las puertas, se sentaba a hablar conmigo porque teníamos las sillas, los asientos preparados allá. Entonces él se sentaba a conversar conmigo ahí. Y me decía todo lo que tenía que hacer. Él. Dentro de esos preparativos para que este demonio pudiera descender, ¿qué él te exigía que tú tenías que hacer para él poder entrar directamente a tu casa o a tu centro de espiritismo? Hay algo, un secreto que no lo puedo decir aquí. Exacto. Hay un secreto que se le hace a él aparte, porque la gente ve en la fiesta, ve el tambullé, ve el gagá, ve las vacas que matan, los chivos. Pero hay otras cosas que se hacen ocultas por ahí, que yo tenía que hacer oculta para que él se manifestara. Y no era en el lugar donde él llegaba, yo tenía que hacerlo en otro lugar para él poder llegar a ese lugar. Okay. Entonces había un secreto entre las tinieblas y yo para yo poder abrir el mundo espiritual, o lo que usted le llamamos el mundo espiritual, para que él pudiera llegar hasta mí. ¿Me entiende? Entonces, a través de ese secreto, entonces él llegaba hasta mí. Había también que tener algunas atenencias de la carne. De ¿cómo esta, cuáles? O había que ayunar. ¿Ayunar? Claro que sí. Claro, papá. La gente dice que solamente los cristianos. No, varón, había que ayunar. ¿Quién te dijo a ti que no? Yo duraba 7 días ayunando. ¿Sin comer y sin beber agua? Y en el suelo también, frente al altar, en silicio. Sí, yo no. No se confundan, abran los ojos. Que todo lo que hacen lo de Dios, hacen lo del diablo también. El diablo es un imitador de lo de Dios. Yo duraba 7 días en el suelo, antes de la fiesta, antes de yo hacer la fiesta allá, a ellos. Yo duraba 7 días en silicio para que ellos me digan a mí qué era lo que ellos querían que yo hiciera y por dónde lo iba a hacer. Y al final de los 7 días llegaban ellos y entraban y me decían, y a veces nos íbamos a los montes allá a hacer silicio y ayunar para llamar al diablo. Santo Dios. Para que él venga. Una vez me recuerdo yo que yo duré 7 días en un monte metido. Sin comer y sin beber, debajo de una mata de amapola y en silicio ahí. Hasta agua me cayó, esperando un diablo que me lo iban a entregar ahí, a través de esa mata de amapola. Porque uno sabe que la mata de amapola, la mata de ceiba, hay cosas fuertes. Y me recuerdo que a través de los 7 días, se abrió esa mata de amapola, se abrió como eso así. Y el diablo salió. ¿De un árbol? Sí, de un árbol. ¿Te le llamas árbol? ¿Y cómo se abrió ese árbol? ¿Tenía puerta? No, es algo tridimensional, algo que se abre porque él es gordo, ¿verdad? Y se abrió como esa puerta así, del árbol él salió. Y no salió él solo, ¿no? Salió quien me lo entregó. Toma. ¿Pero quién salió con ese demonio? Uno más superior que él, más fuerte que él para entregármelo. Yo lo necesitaba para un trabajo fuerte, para un verdugo, para un grande de los poderosos. Y yo necesitaba ese para ese trabajo, porque ahí iba a haber mucho dinero regado. Entonces había que buscar a alguien fuerte. Y yo duré 7 días ahí, ayunando, pidiendo en esa mata que me lo hay, porque en la amapola y en la ceiba, y en los framboyanes, en la jabilla, hay cosas fuertes y poderosas. Entonces vinieron y me lo entregaron. Cuando me lo entregaron, ahí yo solté el ayuno. Llegué allá, porque tú tienes que atenerte a veces para tú poder hablar con los diablos de sexo, porque tú no lo sabías, desapartarte de la mujer. Si tú hablas con el diablo y te le pega a la mujer, el diablo se come a la mujer. Claro, porque tú estás hueliendo otra carne. Cuando tú hablas con el diablo, ejemplo, yo ser así, no sé los otros. Yo tenía que durar 7 días sin tocar a los hijos míos, sin abrazarlos, sin pegárseme. Ni la mujer tampoco, a distancia.
para poder entrar en un mundo. Ese día yo no trabajaba, O sea, yo estaba metido en ayuno para que el cuerpo se limpie, para que entonces el diablo venga y hable contigo y te diga lo que tienes que decirte. Ya después que terminaron, eso como un propósito que ustedes cogen, que se cogen Dios. Yo dije, vaca, pero yo vengo de aquel lado preparado para esto. Gloria. En Dios tú te metes 7 días y tú tienes que abstenerte de mujer, de sexo, o no sé si ustedes lo hacen así, yo lo hago así. Ah, sí. Yo me abstengo de estar cerca de mi esposa, me abstengo de besos, de abrazaderas, coja para allá, para que Dios baje a meter, porque tu cuerpo tiene que santificarse. Sí. Pero allí no es santificarse, allí es supuestamente limpiarse. Entonces él venía a hablar con uno, se sentaba, terminaba de hablar y se iba. Todavía hasta el sol de hoy, voy a ser claro, hasta el sol de hoy todavía yo lo veo a la distancia. Yo lo he visto a él, a Guedelimbó, a distancia, y con mis ojos lo he visto. Y en mi casa donde vivo, en la urbanización donde vivo, él se para afuera por ella, que yo lo veo de lejos. Y yo lo reprendo. Mis hijos me han dicho que él lo ven a él. De tan profundo que estamos en el asunto. Pero así como yo lo veía a él, también veía a Los Ángeles. Dentro de lo que tiene que ver con este demonio, que de limbo a la cua. De la cua. Este demonio, los trabajos más fuertes que te pidió, que tú tuviste que temblar a la hora de buscarlo. No, porque yo no tenía miedo. El que trabaja con un diablo como que de limbo no puede tener miedo. El brujo que te dice a ti, o el ungán, o el bocó, que trabaja con Guedelimbó y tiene miedo, y usted no tiene que Guedelimbó. Guedelimbó es un diablo asesino, malo, criminal, y en su chelcha mata a cualquiera. En Haití es respetado. Él es respetado porque es de la línea de lo que dice. Entonces yo no tenía miedo. Yo no tenía que ver. Él me decía, mátame ese. Hay que matar a ese. Yo no tenía hígado para matarlo. Ahora, sí había algo en mí, un código, digo que un código, y eran los niños. Entonces yo ahí como que alterné, no sé qué pasa, eso sí para mí era un poquito, ¿me entiendes? Pero yo no tenía miedo, que él me diga, móntate tal trabajo a tal sitio, llévate tal trabajo a tal sitio, llévate esto a tal sitio. Yo me recuerdo, no sé si puedo testificarlo aquí, claro. Una vez fuimos a hacer un trabajo a una persona, y yo le dije a esa persona, no levanten la cabeza para arriba cuando lleguen a buscar las higueras, que si la levantan, no van a salir de aquí. Usted sabe que siempre hay curioso. Llevamos las higueras, preparamos, tiramos la ceremonia, emboqué, llamé, que fue en el cementerio. Cuando venían así de allá para acá, las personas que estaban conmigo bajado así, no levanten la cabeza. En la sombra vieron el personaje con unas orejas como de gelargo así. Que venía esa suñota, así venía a buscar las higueras. Había una señora ahí, quedé curiosa, cuando vio la manaza grande que agarró las higueras, levantó un chin y miró. Ella no vivió para contarla. ¿No? Le dieron 7 fiebres y a las 7 fiebres se explotó por dentro. Porque son como asesinos que tú no le puedes ver la cara. Yo sí se la podía ver, pero tú no. Porque tú te haces un trabajo con ellos. Son como los asesinos, los sicarios, que si tú lo ves, la cara, dice, tú no puedes vivir. Entonces ella me levantó un chin así, la doñita, la señora, que no era de ella el trabajo, era de un sobrino, que ella lo llevó. Y la señora, cuando vio ese verdugo, que le vio la cara, a los 7 fiebres, y a la última fiebre se explotó por dentro. Y se la llevaron. Hay demonios que tú no puedes mirarlo. No, a la cara no. Digo, personas que no están, que no tienen contacto con ellos. Pero nosotros los que tenemos contacto con ellos sí podemos mirarlo a la cara a ellos. Ahora hay unos que no podemos mirarlo a la cara, que estaban siempre a distancia, a la oscuridad. Que ya eso, no, eso sí no se presentaban a la cara de nosotros. Ahí sí no. Eso hablaban allá. Ejemplo, yo una vez fui a Haití a bregar con unos diablos. Y yo fui a un lugar. Y al lugar que fui había un diablo llamado Frank, que hay diferentes diablos. Y cuando estábamos en la cueva, él estaba ya a una distancia. Y yo le digo a él, yo tengo que saber con quién estoy hablando, porque yo no sé con quién estoy hablando en la oscuridad. Y yo estaba en guapo. Me dice, dice
el bocón que está al lado mío dice, no es bueno que tú él venga. Y yo tengo que saber con quién estoy hablando. ¿Y quién es el que está ahí? Le dije yo, porque para mí pues es un hombre que está ahí. Ya él me dijo de allá, en que ¿tú quieres saber quién soy yo? En un abrir y cerrar los ojos, yo no sé si tú has visto una gotita de agua, eso llegó donde me hace ¡fum! Y se me paró en el frente. Eso tiene la mano llena de pelos y los brazos. Unas uñas de ese largo y me agarró ahí. Y yo le entregué así la parte vaca. Y le dije, ya lo conocí. Cuando tomó lo que tomó, corrió para atrás. Y desde allá me dijo, te salvaste por un fegay. Que tal, en verdad yo cargaba mi paño preparado y un fegay con mi diablo ahí. Te salvaste por un fegay que jaló. Y está al lado tuyo ahí. Me dijo, y en verdad era así, ese era el que me cuidaba, el uno de los patrones que me cuidaba era Ogun Fegay. Y me dijo, te salvaste por Ogun Fegay. Era fue a jalar para llevarme, cuando él me tocó, entonces fue el día, según el día dijo en creol, parece que Ogun Fegay jaló y lo frenó, cuidado. Y entonces ahí fue que yo entiendo y digo que hay espíritus de las tinieblas, diablos, que no son para ti, para presentarse a ti cara a cara, es para presentársele al dueño, porque él hablaba con su dueño. Cara a cara, igual que yo con Gadelimbo cara a cara, pero podía hablar en oscuridad con él, no podía verlo él, yo sí podía verlo. Si hubiese pasado que Ogun Fegay no hubiese tenido un rango superior al él, te lleva. No es que tenga tal un rango superior a él, puede que tengan el mismo rango, pero era un protector que yo tenía. Él siempre me cuidaba ese espíritu, Ogun Fegay siempre me cuidaba. Yo llegaba a la fiesta de los Unganes y a la fiesta de Estambú. Y cuando yo veía que la cosa estaba mal para al que yo llamaba era Ogun Fegay, para que se me subiera encima. Cuando Ogun Fegay venía, se arrastraba en los vidrios, comía candela, se metía en el bucal, le pasaba la lengua, se embrujaba entre los alambres de púa, se metía los cuchillos, ya había respeto. Ese era el diablo que yo tenía, a él y a Ogun Batalá. No, a Ogun Batalá, escúchame, a Ogun Batagrí. Yo lo tenía para respeto. Y a Dambalá Culebrá. Cuando tú subías esos demonios, la gente decía, no, este hombre no se puede con él. No, porque yo llegaba al lugar y cuando yo llegaba al lugar, al área, y yo veía que la cosa estaba mal parada, yo no llamaba a Ague del Limbo de la Cuá. No, porque el Limbo es un diablo supuestamente pacífico. Yo llamaba a Ogun Fegay para que viniera, para que él demostrara ahí que había diablo. Entonces él estaba siempre conmigo, y él siempre pegó de mí. ¿De qué era que yo iba? Estaba, yo tenía unos paños preparados, el de Ogun Fegay, conmigo ahí. Ese era el que me cuidaba, el protector ahí pegado. Entonces por eso fue que él no me comió, ni me llegaron a comer muchas veces en Haití, por él. Digo que era por él, pero era Dios que me estaba guardando. Ah, sí. Pero él me guardaba, por él no me comieron. A mí en Leogán, yo fui a Leogán. Muchos que me están escuchando, ahí ya no saben lo que es Leogán. Y fui a una diablura allá y me metí a un lugar. Y allá hay una serpiente, un diablo. ¿De qué tamaño la serpiente? No, eso es gordo, eso es como una anaconda. Grande, es, así. Sí, gorda, así, esa está así. Pero esa es la que te reciba para tu entrada donde el diablo. Cuando una serpiente. Sí, es un diablo, pero una serpiente. Ella está enrocada, ella levanta la cabeza, el bocó. Le dice, ella es la que dice si el diablo está o no está, con la cabeza así. Y cuando ella me dijo que estaba. Pero habla la serpiente, no, solamente mover. No, la hace señas así con la cabeza. Siempre el diablo le dice, fulano está. Ella, si ella le hace así, si ella le hace así. Y queda la cabeza allá, sí, está allá. Si le hace así, queda la cabeza para allá, no está allá. Cuando hizo así, dice, tú le he dicho, eso está aquí. Cuando vamos para entrar para adentro, yo siento la vibración de Ogun Fegay, me dice, no entre, ¿qué es lo que está pasando? No entre, y le digo yo al Boco, mira, yo no voy a entrar, dice él, pero ya tú pagaste allá afuera, y ya tú llevas, yo llevo un barbacún 5 estrellas y mi patebaca, dice, ya tú tienes que entrar, y ella dijo que, ya dijo que tú tienes que entrar, y te están esperando, digo, no, yo no voy a entrar, yo me voy a devolver. Pero ven acá, digo, no, deja el dinero, deja todo perdido, porque había que pagar la consulta afuera. Y cuando me devolví, que no quise entrar, dice él, ¿y qué va a hacer con el barco? No, yo solo voy a regalar a este, que entre él. El otro no salió, ¿no? Ese día había que comer carne de gente. El otro no salió.
había otra persona ahí que se iba a consultar y tú se lo regalaste. No, a hablar con el diablo, a comprar. Pero él no salió. No, yo solo le dije, mira, que yo no voy a participar en el trabajo, toma. Y él lo cogió. Y entró, pues él no salió. Entonces, cuando yo me veo que no sale, ahí dice Gunfegay, vámonos, que a ti nadie te va a comer. Entonces, ahí fue que yo dije, vámonos. Y llegué aquí a República Dominicana, me recuerdo, y llegué asustado. Y siempre decía la madre, me dijo, tú tienes que estar preparada para el día que yo pase a Haití y no puedo volver a cruzar por este lado. Pero yo le digo, y ella me decía, ya no compre más diablo, ya no bregue con más diablo, no haga más negocio, Jorge, ya por favor. Ella siempre me lo decía. Y yo le decía, no, yo tengo que tener mi diablo y reforzar mi diablo, le decía yo a ella. Pero a mí se me salvó mucho el pellejo de aquel lado. Jorge, hay algo que pudiste mencionar sobre la pata de vaca. Hay un tipo de alcohol también que hay que llevar y hay que llevar varios tipos. Una cantidad de dinero. De eso la consulta fuera. Ok, sí. El diablo adentro no recibe dinero porque él no tiene bolsillo ni tiene cuenta de banco. ¿Pero por qué recibe la pata de vaca? La pata de vaca es como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De que tú no puedes saludar al diablo con tus manos. Si lo saludas con tus manos no sale, te queda. Aunque el diablo no es amigo de nadie, con pata de vaca ni sin pata de vaca. Cuando él se come una gente se lo come como sea. Pero la pata de vaca es un símbolo para tú saludarlo y entregarle a él. El alcohol también es un símbolo para entregarle a él. Pero él toma alcohol, él tiene barriga, él tiene todo eso. Bueno, no es que él tenga barriga, como dicen, pero ellos cuando suben encima de los satanistas, ellos toman alcohol. Porque hay algo que ustedes no están entendiendo, que los diablos le llevan a la gente 30 cc de sangre por minuto. Aprendan eso. Al diablo. El diablo le lleva al Bocó, al Ungán, 30 cc de sangre por minuto cuando está arriba de él, de su vida. Entonces, el agua que tú consumes, el vino y eso, lo que te hace es regenerar esa sangre. Por el Ungán, el diablo le lleva 30 cc por minuto de sangre de su cuerpo al brujo, al Ungán. Es una cantidad alta de sangre. Dependiendo de lo que tú tengas ahí, por eso que hay brujos que cuando se desmontan quedan así desgonzados. Quedan así como debilitados. Porque él le lleva 30 cc de su vida. La sangre es la vida. La vi. Y él le lleva de su cuerpo. Cuando él está arriba, ahí, por eso que él tiene que estar bebiendo agua, refresco, el Ungán, de que el diablo no es el diablo, es el para reforzar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando. Dentro de estos viajes para Haití, ¿tú llegaste a chocarte cara a cara con el diablo? No, nadie choca con el diablo. El Lucifer a nadie se le presenta. ¿Cuándo te has visto que un jefe va a bajar teniendo su baterno? No, papi. El Lucifer nada más va a hablar con un solo cuando venga el día y es cuando se enfrenta a Jesús. Dios mío. Y a Miguel. Entonces, a mí siempre me lo dijo la Lucni que me preparó. Entonces, el Lucifer nunca va a bajar a verte cara a cara con nadie. Tú lo podrás ver a una distancia, lejísimo. Porque ese señor está rodeado. Ese señor está sentado en un trono de oro, papi. El señor tiene ángeles tan poderosos. Escucha bien. Que lee la Biblia para que tú sepas que están hasta encadenados en el mal. Y va a ese señor a hablar con un simple ser humano. Pero ¿y cómo, papi? Por más alto, ningún brujo que te diga a ti, ni ningún Ungán, ni ningún satanista que habló con Lucifer, no se lo crea que es falso. ¿Cómo tú, siendo el grande, vas a hablar tú cuando tienes asistente? Cuando a mí me llaman... O sea, lo que tiene que ver con una conversación tiene que ver con una manifestación diferente. No, ese diablo, ellos no llegan diciendo que son Lucifer, diciendo que son diablos. Que son diablos. Pues va de ellos, porque a mí, ellos nunca dan el nombre de Lucifer. No. Ah, yo soy el diablo. ¿Tú no ves que ellos dan los nombres? Diferentes nombres. Ah, yo soy el diablo, pero tú nunca lo escuchas, yo soy Lucifer. No, papi. Entonces cuando a mí me llaman, yo lo mando de mis coordinadores, de mis asistentes. Llámelo a ellos, que yo no puedo conversar, no tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Hoy, ¿por qué no bajo yo y hablo con ellos y coordino? Porque yo soy un jefe. ¿Cómo tú crees que ese jefe, él va a venir a hablar con un simple ser humano?
va a bajar a la tierra y acostarse con un simple ser humano, hasta un ser humano. No. Él tiene su mandato, sus líderes, sus jefes que mandan, que están cerca de él. Y él no va a pararse de ese. Ahora, él se va a parar de ahí, sí. Cuando venga Miguel a la batalla contra él y Jesús. Ahí él se va a parar. Ahí él va a ser así, se va a enfrentar. ¿Sabe por qué se va a parar? Porque viene un grande y se va a parar un grande. Para enfrentarse a un grande. Más grande que él. Perfecto. Él es grande porque Pablo lo dice. No ignoréis los poderes de la tiniebla. Si no, no se vayan a lo loco. Él es grande, aunque ustedes no lo crean. Que su poder está limitado. Todavía Satán es grande. Y no que yo tengo el rango de poder. Jesús es mucho más grande que él. Pero Miguel es grande. Y recuerda que para Miguel venía a pelear con él, es que lo van a mandar. Porque en un pleito los dos, él le dijo una palabra. Que el Señor te reprenda. Eso es para que tú atendieras el poder de ese hombre. Y cuando Jesús venga, ese grande se va para este grande entonces. Vámonos ahora. Ay, y todos los que están con él ahí, esos grandes, que vienen grandes con el grande, se van a parar. Pero dime tú, un simple ser humano como yo, un simple ser humano como un satanito, un ungán, va a bajar Lucifer de su trono de oro. Hablar con un simple ser humano. ¿Por qué hablar qué? Gloria a Dios. Si es lo que usas son demonios, estos pequeños. Porque yo hablo de demonios, de espíritus de las tinieblas, que yo sacrificaba, que yo hacía esto, que yo volaba. Que... Pero son demonitos. Pajaritos. Que el panga, que el lucumi, que aquel. Esos son niños de teta. Dominados por el jefe. Él tiene rango, altura. Yo una vez en un sueño lo vi por una distancia, mire. Lejísimo, una carrera así de demonio o de ángel, y no son prietos, ni con cola, ni con cache, ni dientes, nada de eso. Ese tipo brilla. Ese hombre está ya sentado, y con una cosa aquí de oro, sentado así, y rodeado, y no tiene alas, yo no le vi alas a él. La cara tampoco se la pude, por eso fue una distancia lejísima que yo lo vi a él. Pero no, él no va a hablar con nadie. Pastor, dentro de lo que tiene que ver con los demonios, ¿ellos se le presentaban desnudos o se le presentaban con ropa? No, porque los demonios se te presentan en este mundo de la manera que te dije los otros días, como tú quieres. Si tú lo quieres ver, ejemplo, como un ser humano, ellos vienen con ropa. Si lo quieres ver como un perro, vienen como un perro en tu mente ahí. Lo que tu mente y tu pensamiento ellos se transforman ahí. Tú lo quieres ver como un pajarito, vienen como un pajarito de ti. Como tú decidas, ellos se transforman. Ahora, tienen la transformación más exacta de ella. Exacto, es como ser humano. Porque ahora mismo, lo voy a decir y lo voy a decir aquí, y quiero que ustedes lo sepan. Ustedes se han visto con ángeles en la calle y lo han saludado. Y con demonios también. Ellos se transforman en ser humano. Y vienen, porque hay ángeles y demonios ahora mismo caminando. Y no es ahora mismo, siempre lo ha visto y lo habrá. Que tienen el poder para venir aquí a este mundo físico y transformarse en seres humanos para entrar. Y si no es así, agárrate la Biblia y vete donde Abraham y Lot. Búscalo, porque tú decís, no viene desde el principio, caminando aquí en la tierra. ¿Qué hicieron esos ángeles? ¿Se transformaron en qué? En hombre. Y vinieron donde Abraham. Y fue donde Lot. Entonces así mismo está pasando ahora mismo. Aquí hay ángeles. Pero hay gente que va a decir ahí que eso no es bíblico. Hay gente que va a decir que quizás fue porque ángel significa enviado. No. Hay gente que confunde. Ustedes, le llamamos ángeles. Le llamamos ángeles. Yo le digo iluminados. Ok. Yo le digo iluminado a ellos. Porque los personajes que yo he visto en sueños son altos, encendidos, iluminados a ellos, los de Dios, los que yo he visto. Yo, por ejemplo, porto dos ahí detrás, que los he visto en sueños altos como un palo de luz, grande. Y son tan iluminados que yo ni puedo ni mirarlos a ellos. Y yo los tengo ahí que me los postraron ahí a ellos. Pero si tú te pones a observar, aquí en la tierra, en esta esfera, están caminando ángeles y demonios como seres humanos. Uno para defender y otro para destruir. Entonces tú te vas a la Biblia, a la palabra, para que ellos me digan si no es cierto, y tú vas a ver donde los ángeles fueron donde Abraham transformado en hombre y fueron donde los, de tal manera que los hombres querían violarlos a ellos. ¿Tú no lo has leído? Claro. ¿Y por qué lo querían violar? Tenían alas para violarlo. Eran hombres que ellos estaban viendo con sus ojos y querían violar a esos hombres y tocarlos.